Demarraje en ACUB Radio. Continuamos con todo el ciclismo de la mano de la mejor grupeta. Pues hoy viernes seguimos arrancando este último mes del año, también último mes de la temporada de Demarraje, pero seguimos viendo y seguimos charlando con protagonistas del mundo de las dos ruedas. Hoy hablamos y tengo el gusto y placer de saludar a Sandra Alonso, recientemente fichada por Casa Dorada. Muy buenas, Sandra. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me parece que ya habéis tenido la primera concentración con tu nuevo equipo, ya estáis preparando la temporada. ¿Cómo se afronta la nueva temporada? Sí, así es. Tuvimos la semana pasada la primera concentración en Andorra y la verdad es que se presenta con muchas ganas, la verdad. O sea, hicimos ahí en la primera concentración, nos conocimos todas porque había algunas chicas conocía, había chicas incluso que no habían corrido en carretera nunca y nada, nos conocimos todas y respiraba súper buen ambiente, con los directores genial, con todo el equipo muy bien. Y la verdad es que se presenta muy muy bien la temporada. Me parece que tenéis, no me acuerdo ahora del nombre, pero me parece que tenéis una compañera que viene del esquí, ¿no? Viene un poco como Roglic, que viene del esquí. No, ya digo, no me acuerdo del nombre, sí, pero sí. Sí, Lidia Iglesias viene del esquí de fondo. Y eso también, bueno, se estuvo contando que durante el verano y eso, pues entrenaba en bici de carretera. Y pues eso, este año le han dado la oportunidad, como todas nosotras, ya que es un equipo nuevo, de formar parte de este nuevo proyecto y ha querido aprovecharlo. Me parece que también os ha visto alguna foto que habéis hecho esquí, así que también habéis probado ese otro deporte, me parece, ¿no? Sí, eso es. Esta primera concentración era sin bici, era eso, para conocernos, para hacer grupo, para divertirnos, porque nos lo hemos pasado súper bien. Y eso hemos aprovechado, pues estamos en Andorra, la nieve y eso, y hemos hecho deportes como andar con raquetas, esquí, juegos de orientación, y pues eso, así hemos hecho piña, lo hemos pasado súper bien y hemos hecho buen grupo. Oye, ¿qué tal se te da? ¿Mejor la bici? Pues la verdad es que me ha gustado mucho el esquí. Es que es algo que, como hago poco, pues cuando lo hago lo disfruto mucho, pero me quedo con la bici de momento. hablando de bici, hablando de 2020, no sé cuál es el principal objetivo de Sandra para el año que viene. Por mi parte sería aportar todo lo que pueda al equipo, ya que esto es un proyecto nuevo y queremos que desde el primer año ya se nos vea bien en la carretera, que seamos un equipo firme. Y eso, quería pues formalizarme más en el pelotón profesional, sentirme parte, ¿no?, de este equipo, de saber que tengo responsabilidades, que tengo un trabajo y que triunfemos todas juntas. Lo importante que quería hacer hincapié lo del último que has dicho, un trabajo. He leído cositas del equipo y he leído, no sé si, ya te digo, si alguna de vosotras o dónde ha sido, que el equipo os ofrece unas condiciones bastante buenas, bastante profesionales, digamos. Imagino que llegue Casa Dorada a la vida de Sandra es muy muy importante. Sí, así es. Al final es un equipo profesional. Por desgracia, los equipos profesionales que hay no son todo lo profesional que deberían. Y la verdad es que, no sé, me enorgullece, ¿no?, esto, que haya un equipo que quiera sacar las cosas bien, que quiera hacerlo bien. Y eso, y estoy muy contenta pues de formar parte de este proyecto, de saber que voy a poder disfrutar de ello, voy a tener más ganas aún de darlo todo y hacerlo todo por mi equipo que ha confiado en mí. Te preguntaba un poco por qué suponía la llegada del equipo a tu vida, qué crees que va a suponer o qué crees que vas a poder aportar tú al equipo. Pues lo primero yo diría que más motivación, ¿no? Al final eso es un proyecto diferente. Y pues eso, quiero aprovecharlo y disfrutar de la oportunidad que nos están brindando. Y hablando, voy a entrenar más duro, voy a hacer todo mejor para poder devolverles que hayan confiado en mí. Sí, no, al final es algo muy importante la motivación en esto del ciclismo, bueno, en cualquier deporte, pero sobre todo en el ciclismo. Nace en junio, hablábamos con Jesús Hernández, el director de Cometa, y nos decía, le preguntaba yo por el año anterior, en la Vuelta a Burgos, uno de sus corredores que fue último en la primera etapa y al día siguiente ganó, y nos decía que más que fuerza las piernas, más que otra cosa, eso está en la mente.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Al final, si te mentalizas bien, puedes hacer más de lo que uno mismo cree que puede. Y yo creo que ahora mismo estamos todos mentalizados para eso, ¿no? Para saber qué podemos hacer, que podemos estar a la altura de los mejores, vamos. Hablamos de este 2019, te quiero preguntar por este 2019, que no sé qué sensaciones te llevas de líneas generales de la temporada. Hombre, pues siempre intento llevarme la parte positiva, ¿no? De cada temporada, bueno, de cada cosa que hago en general. Y eso me llevo a la parte positiva, que creo que he dado un paso adelante en respecto a pruebas internacionales. Y también me llevo a la parte positiva de que sé dónde estoy y dónde quiero llegar. O sea, de que sé lo que quiero mejorar y sé que soy capaz de poder estar delante, poder estar peleando ahí. Peleando en este caso, en esta temporada, has estado en varios top 20. También has conseguido top 10, por ejemplo, en una etapa de la Semana Valenciana, también en Vuelta a Burgos. En el Campeonato de España Sub-23 también estuviste top 10. Yo no sé si han sido alguna de estas las mejores carreras de la temporada, pero creo que igual pueden ir por ahí los pasos, ¿no?, de estar adelante en carreras, pues además importantes, como las que te estaba diciendo, esos top 10. Sí, exacto, a eso me refiero por eso, lo de Semana Valenciana, Vuelta a Burgos, que fue una vuelta que me encontré muy bien y eso, pude hacer mi primer podium, por así decirlo, en una prueba internacional. Y también faltaba hice décima en la primera etapa de Vira, que Vira es una prueba World Tour. O sea que eso, yo creo que han sido pequeños pasos para eso, ¿no? Para darme cuenta yo de que puedo estar ahí y de que quiero llegar más lejos todavía que eso. Bueno, eres muy jovencita, de 21 años, eres del 98, ya has corrido carreras importantes, has estado 2 años en Vizcaya, en carreras importantes, como digo, que ya has corrido. Yo no sé qué experiencia o qué aprendizaje te llevas un poco de estos 2 años, que me imagino que muy importantes para lo que decías, ¿no?, de estar adelante y para definirte también como corredora. Sí, así es. En Vizcaya pues estoy súper agradecida, ¿no?, ya que me han dado la oportunidad de conocer lo que es el ciclismo, porque hasta entonces, pues, carreras en España, lo típico, Copa España, Euskaldun y eso. Y una vez en este equipo, pues me he dado cuenta de lo que hay fuera, de todo lo que queda por mejorar, de darme cuenta de que también quiero estar ahí. Y me ha ayudado mucho, la verdad que sí, a definirme, a saber en cuáles son mis terrenos, más o menos, cómo me gusta moverme en el pelotón. He aprendido también a eso, a moverme en el pelotón, que aunque no me parezca, es muy importante siempre que salimos fuera. Y eso, la verdad es que he tenido una gran oportunidad formar parte de Vizcaya estos 2 años y creo que he sabido aprovecharla para seguir creciendo. Mira, se me quedaba en el tintero preguntarte, porque siempre que hablo con corredores y corredoras jóvenes y alguno no tan joven, me dice la importancia de salir a correr fuera. Yo no sé si con Casa Dorada tenéis algún planteamiento, algo predefinido de calendario y de posibilidad de salir a correr fuera. Sí, sí, hombre, la intención es esa, ¿no? Al final salimos, pues, eso, a intentar estar entre los mejores, de no achicarnos ante el resto, y pues sí, la intención es estar en las mejores carreras. Y bueno, también correr en España, pero eso, mayoritariamente hacer salidas a extranjeros y dar la cara afuera. Me parece que aparte de carretera también haces pista, algo de pista. No sé si lo haces ya como preparación a la carretera, o más como hobby, o más como competición. Sí, al final pista es algo que llevo haciendo desde cadete, y en cadete juvenil sí que me lo tomaba más en serio, por así decirlo, ¿no? De hacer pues la Liga Valenciana, la Copa de España, el Campeonato de España. Ahora, estos últimos años, pues por calendario y todo, y cuando he tenido la oportunidad de hacer toda la Copa de España, pero es algo que es una modalidad que me gusta. Al final es pues divertirme corriendo, ¿no? Es pasarlo bien el fin de semana y hacer algo diferente también para desconectar un poco de la carretera. Hablabas del calendario de y lo que te permitía el calendario de carretera. Además, este año me parece que eres de las pocas corredoras, por lo menos de los datos que he ido viendo yo, que has alargado un poquito más de la Madrid Challenge, porque yo creo que para muchas corredoras acabó ahí la temporada, y en tu caso tuviste ahí alguna carrera más, alargaste un poquito más el calendario. Sí, así es. Al final tampoco nunca me suele pasar, la verdad, que se me haga larga la temporada, porque
porque eso, en cada carrera intento disfrutar, intento buscar conseguir los objetivos que me propongo en cada carrera, y pues al final intento eso, divertirme, y yo creo que así es como mejor van saliendo las cosas y que nunca falte la motivación. Yo creo que eso no me deja a mi cuerpo que me relaje, ni que me canse, ni que me aburra de correr. Y ahora ya preguntas que yo os hago siempre a todos los ciclistas y a todas las ciclistas, y voy a empezar por la que más os suele costar. Para quien no te conozca, para quien no conozca a Sandra Alonso, ¿cómo te defines a ti misma? En la bici, dices. Sí, sí, generalmente sí. La bici, aunque me suelen contestar en tanto la bici como en el ámbito personal, pero bueno, en la bici. Vale, sí. Como ciclista, pues yo diría un poco todoterreno, ¿no? Porque tengo una buena punta de velocidad, en el llano rodo bastante bien y en subida pues puedo defenderme. Así que eso, no tengo una característica fija, pero eso yo diría que un poco todoterreno. ¿Alguna carrera que te gustaría debutar o alguna carrera que ya hayas corrido? Como decía antes, que has corrido, has estado ya en citas importantes, ¿que te gustaría volver a correr? Pues me gustaría debutar en las clásicas, en los monumentos tipo Amstel Gold Race, alguna de estas. Y bueno, ahora hablando de clásicas, te iba a preguntar por tu mejor momento en el ciclismo, pero hablando de clásicas, no te había preguntado por esa clásica de San Sebastián, que yo creo que es uno de los grandes éxitos del 2019 en cuanto al calendario femenino, y las imágenes que nos llegaron, etcétera, etcétera, fue espectacular. Sí, la verdad es que me alegra porque es un progreso para el ciclismo femenino, ¿no? Que se hagan estas pruebas paralelas a las pruebas masculinas. Y la verdad es que fue un escenario increíble, la afición vasca, bueno, como todos sabemos, es una pasada siempre. Y sí, el recorrido, pues eso, como fue también parecido al de los chicos, pues no sé, siempre da un puntito más de motivación y eso, encima, correr con la ropa de Vizcaya allí, pues mejor aún, todo el mundo volcándose en ti y todo, fue una carrera muy bonita. No te había preguntado, te pregunto ahora, en general, en líneas generales, ¿cómo ves el ciclismo femenino en España? Más en tu caso, ¿no? Que vas a correr para un nuevo equipo. Yo creo que es bueno que se creen equipos, es bueno que haya, o lo decíamos, ¿no? Carreras como Clásica de San Sebastián. Y siempre os pregunto a todas las corredoras por Movistar Team. Yo no sé si lo mismo que le decía hace una semana a nuestra invitada, no sé si supone eso Movistar un nuevo objetivo. Tampoco lo pondría como objetivo ahora mismo. Al final Movistar nació pues con eso, ¿no? Con la intención de dar la oportunidad a las ciclistas españolas, porque sabíamos que había ciclistas con mucho nivel, pero que faltaba un puntito más para que puedan mostrarse en el extranjero, ¿no? Y es lo que Movistar nos ha aportado en eso al ciclismo español. Pero eso, yo creo que pues están haciendo equipos tipo Casa Dorada, que yo creo que nacen paralelos a la intención de Movistar, y que al final eso, no tenemos que sentirnos menos frente a Movistar. Así que tampoco lo pondría como objetivo, pero sí, bien. Sí, no, vamos, lo comentaba un poco por la circunstancia de que es el equipo World Tour o el equipo de esta nueva reestructuración de la UCI, pues me parece que va a ser el único español World Tour, y por eso lo establecía, ¿no?, un poco como objetivo. Que te pregunto también, no sé cómo ves la reestructuración que quiere hacer o que va a hacer la UCI en cuanto a las categorías del ciclismo femenino. Pues sí, bueno, había visto eso, que reducían el número de equipos World Tour. Yo creo que al final también es una, por una parte, bueno, yo intento siempre mirarlo por la parte ventajosa, ¿no? Eso de una ventaja en que al ser menos equipos World Tour, pues dan oportunidades a las carreras a invitar a otros equipos, yo qué sé, incluso nacionales, pero a otros equipos UCI sin tener la obligación de invitar a los World Tour. Y eso, yo creo que eso abre más puertas al resto de equipos. Sí, lo que decimos también un poco en el campo masculino generalmente, que al final da opción a más invitaciones. Ahora ya sí, te pregunto por cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora en el ciclismo. ¿De todos los años? Sí, en general. Vale, pues me quedo sin duda con el mundial que corrí en juvenil en Doha, porque bueno, fue mi primera experiencia mundialista, ¿no? Y encima como fue en Doha, pues
fuimos toda la expedición española, fuimos todos juntos y estuvimos allí 10 días, pues fueron 10 días increíbles, ¿no? Aparte de ciclismo, pues pudimos disfrutar pues con todos los compañeros, de ver culturas nuevas y luego encima la carrera me salió muy, muy bien. Pues yo creo que es mi mejor experiencia esa carrera. ¿Y el peor? Uy, el peor. No suelo quedarme con los momentos malos, no sabría decirte. Pues nada, eso lo borramos, eso está bien, que no tengáis, por lo menos no lo recordéis. Penúltima pregunta, ¿cómo arranca la afición de una niña de Torrevieja, aunque creo que naciste en México, por la bicicleta? Pues fue un poco aleatorio, la verdad, porque yo hacía gimnasia rítmica de pequeña, estuve 3 años, y durante esos 3 años veía que no avanzaba, que entraban niñas nuevas y hacían mejor que yo las cosas, así que pues dije, esto no es lo mío. Y nada, por probar otro deporte, porque siempre me han gustado los deportes, pues probé en la bici porque veía a los niños de la escuela, ¿no? Que no solo hacían bici, sino también, yo qué sé, hacían carreras a pie o juegos de gincanas y así, y me llamó la atención. Entonces, por probar un año y fui creciendo poco a poco ahí. Ahora ya sí, por último, ¿quién ha sido tu ciclista referente? Tampoco tendría, la verdad, depende del momento, no hay ninguno que tenga así un referente fijo, sino, no sé, no tengo ningún fijo. Pues nada, hasta aquí estará la última pregunta. Muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un ratillo. Muchísima suerte tanto a ti como al equipo para 2020, que seguro vais a necesitar mucha suerte porque el primer año siempre es complicado. Y lo dicho, muchísima suerte y te llamamos para el año que viene con alguna victoria debajo del brazo. Eso esperemos, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.